gústame moito a literatura de viaxe, tamén encántame o cine on the road, gústame rodar en exteriores, e tamén, por suposto, encántame a cultura galega, dende hai moitos anos. E cando atopei o libro de Pelerinaxe Sun, de Otero Pedrallo, descubrín que podía xuntar nunha película todas esas miñas paixóns. E tamén a posibilidade de misturar o documental coa ficción e facer un produto audiovisual cunha linguaxe híbrida. En esta liña de hibridación do documental e da ficción, parecíame máis conforme co libro Pelerinaxe Sun de Otero Pedrallo e con Otero Pedrallo, co estilo de Otero Pedrallo. Porque Otero Pedrallo é un autor exuberante que mistura xéneros e entón me parecía tamén bueno, que nesa liña podía ir o documental, no? O documento do ficción, o meu filme, no? O guión tivo moitas versións, bueno, varias versións. Ao principio pensaba así facer un documental máis clásico, ademais pensaba nunha serie de documental sobre as oito etapas, no, do camiño, no, oito ou seis documentais breves, no. Pero logo decidín que non me gustaba moito esa opción, me parecía moi fácil, no, demasiado simple. E entón decidín que deixar entrar a ficción tamén na película. Eu creo que a través da ficción hai a posibilidade de contar cousas ou temas máis profundos, pero dunha forma máis entretida e quizáis máis amena. A mirada, eu creo que se a mirada é unha mirada orixinal, auténtica, eu creo que xa a película me chega normalmente, non? As películas convencional ou algo, un estilo máis publicitario, isto, máis de marca, de produto, me interesa menos en xeral. Me fixo sobre todo sobre os que son verdadeiramente autores, que levan un percorrido profesional artístico de anos e persoal. É que a película é unha película on the road. E entón tamén decidín gravar unha banda sonora on the road. E os músicos que a min me gustan e que teñen estilos musicais tamén bastante distintos, algunos deles os coñezo xa dende como amigos tamén, como son Ruxe Ruxe, por exemplo, e entón pedinlle a eles, no caso de Ruxe Ruxe tamén, de facer unha versión de Non Temos Medo, que é un clásico deles, en versión máis de rúa, no? E fixeron unha versión country da canción que gravamos o final en directo na Praza do Campo de Lugo, cando pasa por aí a protagonista, porque a música se mistura con a historia, no? En cada momento. E logo eles decidiron de gravarla en estudio tamén, que logo é a canción que se escoita ao final da película. E con Damien Minimalia tamén, con Sonora Machine, con M. Carballo tamén fixo un cameo. Manolo Carballo fixo un cameo tamén na película tocando o banjo en Palas de Rei. E, bueno, me parecía que cada música aporta algo interesante, no? E foi a parte, quizáis, a nivel de son máis difícil, o de gravar a banda sonora en directo, no? In situ. Tamén quero remarcar que cada son que se escoita na película é orixinal dese ambiente. Non temos nada na película de librería, de son de librerías que normalmente se poñen, no? Todo é auténtico, todos os páxaros, mosquitos, todo o son dos árbores, das fontes que se escoita na película, todo é absolutamente orixinal. A Mar, Rúa, Lago fixo un traballo estupendo en ese sentido. Así, tú pasas por la provincia de Lugo, e o son é o son da provincia de Lugo. Pasas por la cidade de Ourense e escoitarás o son de Ourense. Todo iso enriquece, eu creo, a percepción do espectador e disfrutas máis dunha inmersión tamén a nivel auditiva e importante. Fixen enteiro, é dicir, dunha vez, nunca.
porque claro, hay que conciliar ese trabajo de preproducción con otros trabajos también, y entonces no tuve la posibilidad de hacerlo en 12 días todo de una vez, ¿no? Pero sí que fiz unas varias etapas en varios momentos del año, y muchas veces volteé para volver a hacer de nuevo a ciertas etapas del camino, y al final de hacerlo varias veces en ese sentido, también cuando ya escogí todas las localizaciones más o menos ya pechadas, con los encuadres también ya pechados, volteé con el director de fotografía, Jairo Iglesias, y trabajamos sobre un plan de rodaje en función de la luz. Es decir, aprovechamos la luz o máximo en la película. Todas las escenas están pensadas en eso, en función de la luz, que es un aspecto también que me parece que luce, ¿no? No, en peregrinajes. Fueron 2 años de preproducción y 12 días de rodaje. Así que el trabajo de preproducción fue verdaderamente muy longo, pero durante el rodaje no tuvimos problemas de ningún tipo. Pues intentamos las fórmulas tradicionales, lo que fueron las ayudas de Agadic, por ejemplo, o hablar con la Televisión de Galicia. No recibimos nada, y entonces, bueno, yo mientras tanto trabajaba en un proyecto, claramente con fondos propios de la productora, hasta que la Diputación de Lugo, justo esto fue, creo, 3 meses antes de empezar a rodarse, decidió dar una pequeña partida de dinero, dedicar una pequeña cantidad de dinero, y eso nos sirvió para arrancar el proyecto. Claramente, tuvieron que recortar ainda más días de rodaje, con la esperanza que todo iba a salir bien, y sí que salió bien. Y luego también, digamos que a nivel logístico participaron otras instituciones, pero bueno, que a nivel económico, a nivel de producción, fue gran parte a un trabajo de a dedicación de Nove Olas, como de yo como productora. ¿Cuántas horas fueron? Fueron 3.000 horas de trabajo, más o menos, estoy redondeando. Fueron 72 horas de grabación en los 12 días de rodaje, más 3 horas de entrevistas que rodamos en 3 días después en octubre. Yo encarguéme también de hacer una primera, digamos, montaje así a nivel de selección de material. Eso puedes imaginar que puede ser seleccionar todo para reducir todo en 74 minutos de película. Y luego, bueno, luego todo el talonaje y aparte de distribución también, que es importante, porque ahí es donde intentas también recuperar parte de los gastos y de esto, de verdad, de que está saliendo bien. No me puedo quejar del tema de distribución. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero bueno, ahora mismo estamos en la distribución de la película de Pelerinaches. También editóse un libro con la editorial Galaxia, un libro de DVD que está en todas las librerías. También estamos promocionando y haciendo presentaciones del libro de DVD. La película seguirá por festivales, también no mes de no verán y más adiante. Espero que tenga más datas. Estamos alrededor ya de más de 30 proyecciones desde el suyo del año pasado. Eso en Galicia, la mayoría son en Galicia. Y luego seguimos con la distribución de Frankenstein 04155, también, que fue la película que ganó aquí en el Festival Primavera del Cine el año pasado. Le voy a parte de distribución. Como proyectos de Nove Olas, voy a apoyar, ahora la intención que tengo es apoyar un rapaz que tiene mucho talento, que está trabajando sobre un proyecto muy interesante. Es orensana, ainda que vive en Santiago, ya tiene bastante material grabado. Entonces quiero llevar yo a parte de producción. Sería la primera vez que produzco una película de otro cineasta. Y luego yo también, o mi próximo proyecto, voy a orientar simplemente eso, que estoy trabajando sobre el mundo de las funerarias, especialmente en Piñor, que es un pueblo que vive, digamos, del mundo alrededor de la muerte, de la funeraria, digamos, de muchísimos años. Y estoy trabajando guión con Marcos Nine.
a ver qué saldrá de ahí. Pero bueno, esa intención son boas y el entusiasmo al principio siempre está muy alto. Esperamos que se mantenga así, alto, alto entusiasmo, que es importante. Muchas gracias a vos por convidarme aquí, que es un festival, la primera vez del cine, que tiene una mentalidad muy abierta, todo tipo de cine galego, y eso parece que me parece muy, muy, muy importante, muy, muy bonito.